Buenas noches, bienvenidos una semana más al programa de la Fundación Deporte Avilés en Bings, el programa de deporte de Telecable. Hoy hablaremos de balonmano y de rugby. ¿Por qué de balonmano? Porque el Café Tosca Atlética Avilésina ha llegado a la última semana de competición con serias opciones de jugar la fase de ascenso a División de honor Plata. Y ¿por qué de rugby? Prácticamente por lo mismo. El Oaxacano se empieza el sábado a jugar la fase de ascenso a División de honor frente a Ferrol. Hoy tenemos dos invitados de lujo y vamos a comenzar por el balón mano con el veterano de guerra de del Toscaf, con David Silverio. David, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, empezamos por lo más inmediato. ¿Cómo está el equipo en esta semana decisiva para vosotros? El equipo muy animado, con algo de nervios por los resultados que se dieron el fin de semana pasado, que nosotros ganamos el partido en casa. Estamos pendientes del partido de Burgos que jugaba en casa contra Soria, porque si Soria era capaz de ganar en Burgos, nosotros teníamos bastantes más opciones de, de llegar a la última jornada con, con posibilidades de meternos en la fase de ascenso. Y bueno, ganó Soria en Burgos de tres. Y ahora pendientes del partido que se juega mañana. Y el equipo muy animado, entrenando con mucho ritmo, con muchas ganas y, y con esos nervios que te da el, el poder disputar una, una fase de ascenso. Eso te iba a comentar, mañana partido clave para vosotros. ¿no? Un, un Icasa-Pinto, necesitas que no, que no gane el Pinto, que pierda o que embate. Y eso os haría depender de vosotros mismos para, para el sábado, ¿no? Eso sí, el resultado que nos interesa, que es que gane y casa o, o que empate, dejaría fuera ya matemáticamente a, a Pinto y nosotros pasaríamos a depender de nosotros mismos porque ahora mismo estamos segundos en, en la clasificación, con triple empate con Soria y con Burgos. Y si se metiera Pinto ganando y casa, pues habría un cuádruple empate que nos dejaría a nosotros fuera. Pero bueno, de todas maneras hay que intentar... Independientemente de ese partido era Safa a ganar y, y si gana Pinto pues esperar que alguno de los otros equipos pinche, que pinche Soria, que pinche Burgos o el propio Pinto y seguir con, con posibilidades. Esta semana se dio una cosa muy curiosa. Y es que empezabais la jornada terceros y la, y la habéis sacado de segundos, ¿no? Porque la federación recontó uno los puntos del, del triple empate y ahora mismo dependéis de vosotros mismos, eh, lo dicho, si no, gana, si no gana Pinto. En el vestuario, ¿cómo, cómo se sintió esa, ese cambio en la, en la tabla que os favorecía? Pues ahora, imagínate, con todo esto de las aplicaciones del móvil y demás, de que esta aplicación de la federación, pues todo el mundo sacando pantallazos y mandándolos al grupo y todo el mundo preguntando que, cómo estaba el tema, si era verdad lo que ponía la federación, si estaba bien antes, si está bien ahora... Entonces, bueno, no sé quién del equipo exactamente habló con la federación y nos confirmaron que, que ahora mismo nosotros por el golavaraje éramos segundos. Entonces, pues imagínate el estado de euforia de, de todos los jugadores y de, y de técnicos y demás. Bueno, volviste a las canchas esta temporada después de, de varios años sin, sin jugar, a pesar de que eras una insignia del de Toscav de, de Juan Muñiz... Eh, ¿Qué tal ese regreso? ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras? ¿Ya estás más adaptado? ¿Cómo vas de ritmo de, de competición? Bueno, me veo más o menos bien. Todos los días me duele algo cuando voy para casa porque ya son unos cuantos años, pero bueno, más o menos me voy acoplando un poco a la plantilla. A base de ir entrenando, y cogiendo ritmo y ir poco a poco, pues me voy encontrando en la dinámica del equipo. Lo comentábamos antes fuera de micrófono, has coincidido con gente como Avelino Solís, gente como Pirri, David Prieto, Richie, que estaban en El Oviedo haciendo muy bien las cosas. ¿Por qué aquellos años con un equipo para conseguir, por lo menos, luchar por la fase no se hizo? Y este año con la plantilla más joven, con más gente eh, quizá del Bosco, no sé. ¿Por qué este año sí se, se va a luchar hasta el final por esa ansiada fase? Bueno, por, pues por diferentes circunstancias que se fueron dando, eh, quizá el balonmano haya cambiado estos últimos años, ya se ven las diferentes categorías. Eh el cambio de nivel, el cambio de forma de jugar, el cambio de ritmo. Cada equipo pues jugaba de una manera. Pues, ahora mismo estamos con jugadores muy jóvenes y el equipo juega totalmente diferente. Juega con mucho ritmo, con una defensa mucho más abierta, corriendo el contraataque, con mucha más intensidad, porque es gente mucho más joven y antes se jugaba de otra manera. Se jugaba un poco más pausado, la gente tenía mucha más, cal bueno, más calidad. Eran maneras diferentes de jugar, pero había gente como tú dices de Avelino, Pirri, David Prieto, gente que había jugado en Asobal. Pero con todo y con eso los equipos a los que nos enfrentamos también eran diferentes. Era el grupo gallego, que era otra manera diferente de jugar gallego. también. Pero bueno, son dos equipos que no tienen nada que ver, pero que por circunstancias de equipo está arriba. Y sí, lo que comentas de la gente que viene del bosco, viene gente que pasa ahora de juveniles este año anterior y que, que viene haciendo las cosas muy bien y que aportando mucho al equipo. Hay incluso un juvenil silvino que todavía es esa categoría. que está sumando mucho y, y, y la gente tiene mucha ilusión, muchas ganas y ve que vas a base de entrenar y de jugar las cosas van saliendo bien y te encuentras arriba y en la clasificación y ahora a pelear a, a tope. Estamos viendo, imágenes, estamos viendo imágenes del partido contra el Ademar B y lo hablábamos antes también, eh, después de, de perder contra, contra el casa en Madrid en, en Avilés contra el casa de Madrid en un partido muy duro no porque perdisteis en la, con esa última rosca en la última jugada y aún así el equipo se, se rehizo, no se rehizo contra, contra delicias después contra Demar eh, no sé mucho carácter no tiene este Toscaf este equipo tiene un vestuario que es difícil verlo en cualquier otro equipo son chavales que todos se llevan muy bien eh, hacen muy buena piña se animan mucho unos a otros y y desde fuera, igual choca ver cómo se reaccionó después del partido, pero a mí no me sorprende porque ves que el equipo va muy bien, que va muy unido y que tiran todos unos de otros. Y entonces, bueno, quieras que no, eso ayuda que cuando sales de un partido en el que prácticamente no tienes ya ninguna opción, el equipo siga peleando. Y bueno, sí que es verdad que Juanín insistió mucho en, en que los últimos partidos que quedaban de Liga, que nosotros, después de la temporada que se iba haciendo, que que el equipo que se merecía acabar eh, peleando todos los partidos, jugando bien y e intentando ganarlo todo y de momento pues, va saliendo la cosa más o menos bien. En cuanto a tu posición, ya quedáis pocos universales en, en el balonmano actual, <laughs> pero se te ha visto ya de extremo, de primera línea, de, de pivote, eh, no sé, ¿cuál es tu posición ideal y, y en cuál crees que puedes aportar más a, al equipo en, en estos momentos? el equipo tiene todas las líneas yo creo bastante bien cubiertas tiene buenos extremos, buen pivote buenos pivotes, buena primera línea muy buena portería están todas las líneas cubiertas y donde me vaya poniendo un entrenador que vea que alguien necesita respirar cinco minutos va a echar una mano y, y listo, y, desde que estoy en la atlética nunca tuve un puesto definido siempre fue para uno y para otro y lo que me queda pues será parecido otro ejemplo más del carácter de ese han sido eh, la capacidad para, eh, después de tantas lesiones, eh, redimirse, ¿no? resarcirse e ir para arriba, porque bueno, tenéis lesionado a Juan Amorín, un jugador muy importante, eh, René muchos partidos sin jugar, Pelayo, Diego Canal también con la hernia de hiato, es espectacular ¿no? el carácter de, de este equipo tan joven. Jaime también, Pelayo, no sé si lo dijiste. Sí, Pelayo, Pelayo el portero pero... que tampoco ha jugado y, prácticamente. Y más los que van saliendo por la semana, de gente que al final ya al fin de semana y juega, pero lunes, eh, jueves, viernes anda con problemas y, y al final juega. Y son gente muy joven que tiene mucha ilusión y que intenta forzar todos los fines de semana, aunque alguno tenga algo, pues llegan al fin de semana y, y a jugar. Y, y sí que es verdad que cuando te va faltando gente, pues tienes que bo, tirar de juveniles como se está haciendo para completar los entrenamientos. La gente que, que está en otros entrenamientos, pues se le acaba exigiendo un poco más físicamente. Pero bueno, es lo que toca. Habiendo poca gente, pues a esforzarse un poco más. Mañana, como decíamos, partido clave. Tenéis que trabajar, tendréis que ir a entrenar, pero pendientes, imagino, del móvil de ese resultado. Pero pase lo que pase, aunque ganase eh, Pinto. A Safa a ganar igualmente, ¿no? aunque es un partido que es difícil, aunque ellos no se jueguen nada ya. Safa es un, es un rival que mirando la clasificación parece asequible, pero, pero todos los partidos que juegan casa lo ponen muy difícil. Va a ser un partido complicado, independientemente de, de, de lo que diga la tabla. Pero nosotros eh, gane y casa, gane Pinto, tenemos que ir a Safa a ganar y si, si gana y casa, pues tenemos que ir a Safa a ganar para depender de nosotros mismos. y ...y meternos en la fase... ...y si gana Pinto pues... ...ir a ganar y, y esperar resultados... ...jugamos todos a las 7 de la tarde... ...y será como, como en el fútbol de... ...de la, primera... ...tarde de transistores... Tarde, ¿sí? ...tarde de transistores y a ver qué pasa en los otros... ...pabellones. Bueno pues hemos estado con David Silverio... ...jugador del Toscaf Atlético... ...que junto al resto de sus compañeros... ...se jugará prácticamente una carta... ...la fase de ascenso este sábado... ...David muchísimas gracias... ...gracias a vosotros. Y este fin de semana igual que el Toscaf... ...que jugará a las 7 de la tarde en Safa... Horario también jugará al Velenos una hora antes a las 6 de la tarde en el Muro de Zaro, la ida de la fase de ascenso de la primera ronda frente a Ferruz. Bueno, pues después del balonmano vamos con el rugby. Y qué mejor para hablar del deporte del Oval que tener con nosotros al presidente de los Velenos, el principal artífice de que hoy en la comarca vilesina juegan al rugby más de 200, ya no niños y niñas, sino también adultos, veteranos y cualquiera que se acerque por, por la toba o por el muro de Zaro. Felipe Blanco, muy buenas noches. Buenas noches, Santi, ¿qué tal? Vamos a empezar por el Osigar, por, el por lo más inmediato, digamos, para, para este sábado. Eh, llega la hora de la verdad, ¿no? Llega la, la fase de ascenso y me consta que queréis llenar el, el muro de Zaro. ¿Cómo se presenta el partido de sábado? Pues sí, sí, llega lo guapo para los jugadores, ¿no? Y, bueno, para los aficionados, pues el ver partidos de competición eh, muy disputados entre equipos que de verdad juegan muy bien al rugby. Eh, ya que bueno, el equipo que, contra el que nos va a enfrentar, que es Ferrol, eh, hace un rugby muy dinámico, muy bonito, y bueno, es el campeón gallego, por lo tanto es buena carta de presentación. Os iba a decir que ya jugasteis contra él la temporada pasada, pero me imagino que no han cambiado piezas, no han cambiado jugadores y será un partido diferente, no han cambiado los dos equipos, yo creo también. Sí, 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 nosotros bueno, llevamos desde hace años una dinámica de, de juego eh, ya instalada en el club. en el que es un juego alegre, que hace abrimos mucho el campo, eh que somos eh con la pelota siempre queremos ser protagonistas con la pelota y ellos eh, han cambiado por completo, a, han cambiado, tenían un entrenador antes neozelandés, pues ahora es eh, Juan Pablo Chorni, que es un muy buen entrenador, argentino, eh nos Costa tienen 10 fichajes, eh bueno, por diferentes nacionalidades. Y bueno, va a ser un partido eh, muy duro. Nosotros también tenemos jugadores nuevos, como puede ser el caso de Tato, de Tommy, eh, de Alan o Carras, a nivel Eji. Y tenemos las bajas de Franco y, y Jacinto, ¿no? que eran dos jugadores eh, realmente buenos. La ida va a ser en casa, la, la vuelta afuera. ¿Es fundamental sacar un buen resultado en casa o confías que el equipo, aunque sufra un traspiés este sábado, pueda remontar ahí en Ferrol? Tenemos que pensar en lo inmediato, en el sábado. Y lo que tenemos que salir es a ganar el partido. Y, y luego pues ver lo que pasa. ¿no? Pero, pero tenemos que y pensar mucho en estas eliminatorias. Eh, son dos partidos y no nos podemos poner nerviosos. El año pasado recuerdo que el minuto 10 íbamos poniendo 0-14 en casa. Y, la, los jugadores lo hicieron muy bien, se tranquilizaron, eh, les pudo un poco la presión de la fase de ascenso, pero rápidamente se pusieron por delante y acabamos el partido ganándolo. Y allí, pues ganamos de tres puntos. Entonces, va a estar, yo creo que va a estar todo muy, muy disputado. Lo que no podemos perder la cara al, es el partido o la, o la eliminatoria en ningún momento. No, no podemos tener 15 minutos malos porque te pueden condenar. ¿Queréis un muro de Zaro lleno? Eh, y va a haber eh, partidos de la escuela, va a haber una quedada antes. La entrada es gratuita. Cuéntanos un poco cómo se presenta este, esta, esa jornada de semana. Bueno, pues si el tiempo lo permite, que, es, que nos consta que sí, a las 3 de la tarde vamos a hacer, eh, tenemos organizado un triangular eh, contra los sub-16 también del, del Ferrol, que les hemos invitado a que vengan a, que a jugar con nosotros. Y la Calzada, un ¿no? club asturiano, amigo, amigo nuestro. Y nuestros sub-16 y sub-18 pues jugarán ahí un triangular en partidos de 30 minutos eh, durante hora y media. Y después a las 5 de la tarde habrá una queda en el Copacabana, que ya es algo habitual en los últimos partidos. Eh, bueno, pues para que la gente estén, estén juntos y puedan ir luego caminando al, al campo, ¿no? Tipo un poco ambiente inglés, que, que se pasa? ¿no? En, en los estadios tanto de fútbol como de rugby, la gente queda un rato antes para, para ir juntos al campo. Desgraciadamente se ha coincidido un partido tan fundamental como este de la fase de ascenso con la Araba Cup de las categorías inferiores, pero bueno, eh, va a ir mucha gente de vernos para allá, muchos niños, muchas niñas. Cuéntanos... ¿Qué equipos van a ir de la escuela y qué objetivo tenéis en esta competición tan prestigiosa? Pues bueno, eh, tú lo has dicho cuando comenzó la, la entrevista, el tema de crecer pues, tiene estas cosas, te pueden coincidir eh, eventos importantes. Y como nosotros eh, miramos tanto al primer equipo como al resto de la escuela, pues no podíamos dejar de pasar la oportunidad de jugar la Araba Cup, que es un torneo internacional donde juegan 1.200 niños. Eh, ellos se marcharán el viernes por la tarde en el autobús dormirán el viernes con los entrenadores el sábado llegarán a Vitoria y bueno pues ahí jugarán contra un par de equipos franceses eh, va a jugar contra otro equipo vasco entonces bueno y, y luego también el, el domingo tienen tienen partidos no eh, creo que les va a venir muy bien que vean que hay muchísimos niños que juegan al rugby eh, de diferentes diferentes lugares y luego también las familias que les van a acompañar en sus propios coches eh, bueno, se, más o menos en torno a las 150 personas se desplazarán a, a Vitoria para ver a los belenitos que van a jugar desde los sub 6 a, a los sub 14. Es una pregunta recurrente, pero, pero hay que hacerla. Es una realidad. Eh, fundaste junto a otros compañeros el belenos en el 98. ¿Quién te iba a decir eh, 20 años más tarde estar viendo, pues eso, ¿no? a, a los más pequeños del Belenos jugando eh, fuera de Asturias, una competición internacional, el primer equipo luchando por llegar otra vez a, al rugby, digamos, profesional. Eh, ¿Cuál es la receta y, y qué siente uno por dentro, ¿no? viendo esta, esta escalada que parece no tener final? Bueno, pues mira, se, se me respira la piel al, al, al recordar los, los, los inicios y dónde hemos llegado. ¿no? Eh, la verdad que el, lo que es ilusión, ¿no? nosotros eh, trabajamos con muchísima ilusión, muchísimas horas a, al año, eh, pero al ver los resultados, pues... Eh, es, muy, es muy cansado, no vamos a decir lo contrario, pero ver los resultados pues, pues te da esa satisfacción personal y de grupo ¿no? de todos los que trabajamos en el día a día, eh, que son esas cuatro o cinco personas que llevamos muchísimos años, como pueden ser eh, Eres, eh, Víctor Arbesú, eh, Juanito... Y ahora Pablo, que está fuera yo diría que esas cinco personas, junto a mí, pues somos las cinco personas que hemos tirado durante estos 20 años del club, eh, sin, sin dejarlo ni un año, ya sean en unas francesas en otras. Y, y bueno, pues eh, muy orgullosos de lo que, de lo que hemos creado. yo ¿no? Siempre decimos que es como nuestro, como nuestro hijo, entonces bueno, tengo los dos míos, más, más el de Belenos, que es el tercero. ¿no? Muy, muy, muy contento y, y con muchísima responsabilidad de seguir dando los pasos, eh, pero poco a poco. Veíamos imágenes del partido contra Palencia, ha sido una temporada espectacular el primer equipo, parecido a la temporada pasada con una gran cantidad de victorias. Sí. y Se llegó a la final contra, contra Oviedo, siempre un, un rival muy complicado, de los mejores del, del norte de España. Quizá pesó un poco pues la, la madurez, que ¿no? Oviedo lleva muchísimos años en, en plata, lleva trabajando con la cantera más años en el y quizá se notó esa, esa experiencia, ¿no? esa madurez. A ver, el, el Real Oviedo es el mejor equipo de, de la categoría con diferencia, es el gran favorito. Eh, para ellos sí que es como un poco, eh, es una obligación el, el subir. Han descendido porque el año pasado porque la División de Honor B se ha puesto carísima, eh, con unos presupuestos que nadie podría pensarlo, y tienen en sus filas jugadores eh, muy buenos de la casa, que eso es muy importante. El tener una base de la casa que lleva muchos años jugando, ellos llevan jugando en División de Honor eh, 10 años. Eh, muchos jugadores de los que jugaron la final contra nosotros y después se han acertado con, con los fichajes, pero sobre todo el secreto está en que han hecho jugadores de la casa muy buenos y tienen un ritmo de competición mayor que el resto de los equipos porque vienen de arriba. Y el partido, bueno, pues eh, tuvo fases eh, que pudo ser para uno y para otro, eh, pero creo que, bueno, igual no lo leímos del todo bien, ellos en fases, eh, pues... Eh, ellos dominaron y acertaron en, cuando pisaron la 22 en, en anotar, y eso es muy importante. Una vez que entres en campo contrario, eh, hay que irse con puntos, y eso tenemos que aprenderlo para, para las próximas eh, oportunidades que nos van a venir. ¿Qué tal está el equipo? Imagino que al día siguiente de la final, eh, un poco tristes todos, pero imagino que ya pensando en esta fase de ascenso, que son eliminatorias, y, y lo que comentabas antes, 15 minutos malos te pueden dejar fuera. Sí, no, el equipo está bien. El, el, el trabajo grupal. Eh, yo creo que está, que está muy bien planteado eh, por el entrenador, eh, que el grupo está muy bien, eh, pero claro, eh, somos una plantilla corta donde las individualidades, si uno está un poco peor, y hay algunos jugadores que igual no llegan eh, muy bien físicamente o igual no tan metidos como otros porque la temporada es muy larga, entonces eso hay que intentar que todos los jugadores, los 25 o 30 que están en plantilla eh, durante esta semana, se conciencien que es una oportunidad muy importante, que estos partidos, eh, siempre se lo decimos los más veteranos, que, que son únicos, hay que disfrutarlos y ellos tienen que, que aprovechar cada, cada minuto porque luego esto pasa muy rápido sí. y, y, y no vuelve. Pero el equipo está bien. Yo, lo veo bien armado, creo que en todas las posiciones eh, estamos muy bien y lo que te digo, el trabajo grupal, que es lo importante al final, el grupo en un equipo, eh, está trabajando bien desde el, desde el mes de agosto. Y creo que después de, del mal sabor de, de la final, pues eh, yo creo que vamos a hacer una, una buena fase de ascenso, pero enfrente eh, hay un buen rival. Hablando de la gente de la casa, qué importante es que se consigan victorias como la de los sub-14 este año, ¿no? campeones de Asturias. Importantísimo ¿no? para, para el club. Bueno, eh, no, no vamos a cambiar, ni, ni yo que lo llevo diciendo muchos años, no voy a cambiar el discurso. Eh, nosotros tenemos dos velenos. Una de cosas es la escuela PASEC, eh, que es hasta los sub-18, donde tenemos que formar jugadores, eh, formar personas, hacer grupo, eh, que se empapen de lo que es la filosofía del rugby y de, y de nuestro club. que queremos inculcar, que es el respeto hacia el, hacia el contrario con el juego. Y, y luego el primer equipo. No es importante para nada los resultados. No es para nada importante los resultados, es decir, eh, incluso los entrenadores lo tienen muy claro, que yo que soy el que marco un poco la dirección eh, deportiva que, que tiene que llevar el club, eh, si un partido va empatado y un niño tiene que jugar, pues no pasa nada, eh, tendrá que jugar porque aquí estamos para divertirnos todos, ¿vale? No ser campeones de Asturias o, o no ser campeón de tu pueblo o de una liga regional eh, no te va a hacer mejor. Es muy bonito, ha eh, sido un premio para ellos eh, muy importante. Lo que sí nos dice no es el título en sí, sino que ya competimos contra todos. Es decir, ahora sí, ahora ya eh, de, después de estos años trabajando con la cantera de tener muy buenos entrenadores, que es el secreto, eh, tener muy buenos entrenadores abajo, eh, competimos en sub 8, competimos en sub 10, sub 14, sub 12 y luego, una vez que compites, tienes posibilidades de quedar campeón, que es lo que nos ha pasado en sub 12 y en sub 14. Pero si hubiéramos quedado segundos o terceros tampoco hubiera pasado nada porque al final el resultado es el mismo. Los jugadores están madurando, están empapando, los padres también conocen la filosofía del club, cuál es y por encima de todo está el, el que lo pasen bien, el que se formen y, y respetar sobre todo el, el deporte y, y a los compañeros y rivales. Y vamos a acabar con una pregunta también importante: el pase que tenemos femenino, ¿no? Que te has deshecho en elogios hacia ellas, el compromiso que tienen con el club. Eh, un descubrimiento y un ejemplo, ¿no? Lo de las chicas desde el año pasado. Sí, sí, sí. Encabezado por Marina. Eh, lo, se lo dije el año pasado en la asamblea y bueno, ellas personalmente varias veces. Es decir, habéis estado, os habéis enseñado muchas cosas eh, y hay que seguir. Eh, sabemos que una vez que la gente ya se asienta, ¿qué tal? Bueno, ya empezamos, pues un poco, eh, pues queremos esto o, o ya vemos problemas en cosas. No es el caso. Ellas va muy bien. Vamos a intentar jugar el año que viene en la Liga Norte. Eh, porque tenemos que ser ambiciosos, nosotros mismos nos ponemos los, los retos, pero, pero sí, sí ahora mismo creo que son un espejón de mirarse. Yo creo que los chicos del senior eh, tienen un ejemplo en las chicas en lo que es un grupo de equipo. A nosotros nos recuerdan muchísimo a, a nosotros en nuestros principios, eh, pues eso todas apoyan, eh, pues bueno, no sé, detalles, eh, siempre que ser los de una, pues se acuerdan. Eh, salen juntas, eh, hacen planes, eh, y eso es muy importante un equipo para que funcione el tener un vestuario unido, no es llegar, cogerte, poner la camiseta, salir a calentar, jugar y marcharte, ¿no? es decir, eh, si les decimos que somos eh, más que un club, es, es por algo, y ellas representan lo que es el Belenos eh, 100%. Pues Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esto ha sido todo por hoy en el programa de la Fundación Deporta en Bings, el canal de los que viven el deporte. Y la semana que viene habrá más, habrá más deporte, baloncesto, balonmano, rugby, lo que haga falta aquí en el programa de la Fundación Deporte Avilés. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta luego.